Muy buenos días, pues estamos con nuestra invitada de hoy. Señora, ¿cuál es su nombre? Efigenia Sánchez Reyes. Nací en Villa de Colón, Querétaro, el 21 de septiembre de 1923. Queretana, doña Efigenia, y además, 21 de septiembre, mañana estará usted festejando su cumpleaños. Sí. 90 años. 90 años. 90 años, vea nada más, toda una vida, qué bueno tenerla aquí. Sí. En DGES TV, te ve aprendiendo. Oiga, sí. Qué bonita su falda, estaba yo observando. Es del estado, ¿verdad? Sí, es del estado de Querétaro, de la Sierra Gorda. De la Sierra Gorda, San Joaquín y todo eso. San Joaquín de las Ranas. San Joaquín de las Ranas, debe haber muchas ranas por allá. Oiga, doña Efigenia, ¿qué es lo que nos va a compartir en esta mañana? Los versos a Santa María del Mexicano. Santa María del Mexicano. ¿Esos los aprendió usted allá en el estado? Sí, allá en el estado. En una velada, en una fiesta de los seminaristas. Ah, mire nada más, qué bonito. De los seminaristas. ¿Y cómo dicen esos versos? A ver, cuéntenos. Un hueco en la serranía tocó una de Santa María. Y qué linda ahí te ves. Y qué linda ahí te ves, pareces un nacimiento que arrullado por el viento en el fresco amanecer, en el fresco amanecer. Las aves canoras cantan en sus cedros que levantan sus copas con altivez. En sus naranjos jugosos y sus nísperos frondosos, qué ricos frutos se ven. Subiendo tus peñas cales entre verdes matorrales, qué sabroso es respirar. Son frescos vientos helados que descienden aromades de los bosques de pinas, de las bellas vacaciones de alegres y de ilusiones llenamos el corazón. Hermosa Santa María, un camino de poesía, de recuerdos y de amor. ¡Bravo, doña Efigenia! Y arriba Querétaro, ¿verdad? Arriba Querétaro. Bueno, pues después le estaremos viendo compartir con nosotros una receta de su bellísimo estado. Muchas gracias. De nada.